Estamos acá en el Parque Bicentenario en un año nuevo. Algo típico de fin de año es hacer un balance o una evaluación de todo lo que fue el año en sí. Y además se piensa en el año que viene, poniéndose metas y pidiendo deseos para el año que viene. Por eso, en el día de hoy, vamos a preguntarle a los salteños qué pidieron para este año, qué desean para este 2017. ¡Vamos allá! Pensé que eran los 30 años de vuelta, de persona. Y de persona también, porque si yo me siento joven. Ahí está, ya está grabando. Decime. ¿Y tú? Sí, ya decime. ¿Ah? Sí, ahora decime. Sigo teniendo a mi familia unida. La familia es lo principal. Y después de ahí, con el resto viene solo. En este año quiero ser como es. Que el gobierno se ocupe verdaderamente de las cosas que tiene que ocuparse, que son justamente los intereses del pueblo. De una vez por todas, cada uno se haga responsable de la labor que tiene que cumplir en la sociedad y hacer que este país mejore de una vez por todas. Trabajo y seguir creciendo en el ámbito laboral y que mi familia esté bien, sobre todo. Lo mismo. Espero un novio que sea como Leonardo DiCaprio, pero también como Brad Pitt. ¡Ah! Que se pongan las pilas al presidente, que se pongan las pilas a los gobernadores, con la gente que hay. Deseo que nos sabemos un poquito más. Amor por sobre todo. Que sea para el 2017, que todo sea feliz. Deseo que a todo le vaya bien. Que sean más hombres. Tengan un buen año y la pasen. Ese fue el video de hoy. Espero que tengan un buen año y nos vemos hasta la próxima. Nos vemos y chao.